Muchas gracias. Los precios del petróleo superaron $100 por barril la semana pasada, debido al choque de oferta causado por la caída en las importaciones desde Rusia resultantes de la guerra en Europa Oriental. Sin embargo, durante el fin de semana, el mercado petrolero soportó un choque de demanda, el cual empujó hacia abajo los precios, ante la imposición por el gobierno de China de medidas drásticas en Shanghai por el aumento de casos de COVID-19. El lunes, los precios del petróleo cayeron al nivel más bajo en 10 días, con la disminución de casi 7% en el índice global Brent, desde $117 por barril a casi $107. Las autoridades de Shanghái anunciaron el domingo pasado el cierre en dos fases de la ciudad de 25 millones de habitantes durante los próximos 10 días para frenar la difusión de la variante Omicron. Además de ser la mayor metrópolis, Shanghái es el principal centro financiero, manufacturero y comercial del país. Por consiguiente, la caída del precio del petróleo reconoció el potencial de una reducción de demanda en China, el mayor importador mundial de crudo. Desde Washington les habló Isaac Cohen. Muchas gracias.